fue en marzo. Presentamos Diálogos por el Bienestar. Comunicación directa e interactiva entre el presidente municipal Irineo Molina Espinosa con las y los ciudadanos de Tuxtepec. Comenzamos. Hola amigas y amigos, muy buenas noches. Qué gusto me da saludarlos nuevamente en esta transmisión en vivo desde el portal del gobierno municipal y a través también de mis redes sociales, un programa más de Dialoguemos por el Bienestar de Tuxtepec. Este programa lo había suspendido en respeto a la ley electoral, la cual prohíbe hacer este tipo de difusiones debido al proceso que se llevó a cabo en Oaxaca para el relevo del gobernador del estado, donde muchos oaxaqueños, mujeres y hombres tuvimos la oportunidad de participar, este derecho que nos da la Constitución, y elegimos al próximo gobernador. Ya lo he dicho muchas veces y aprovecho nuevamente la oportunidad para felicitar a nuestro compañero de partido, el ingeniero Salomón Jara Cruz, quien resultó electo por la mayoría de los oaxaqueños participantes como gobernador para el próximo periodo de 6 años que inicia el día 1 de diciembre del año 2022. Pero durante ese tiempo de la jornada electoral tuve que interrumpir muchas de las actividades de gobierno, pero principalmente la difusión de las actividades que estuvimos realizando. Por eso es que suspendimos este programa de Dialoguemos y hoy los estamos reiniciando. Desde el día 11 de marzo fue la última transmisión de Dialoguemos y hoy estamos iniciando con mucho gusto, hoy viernes 10 de junio, con este programa que prometo lo vamos a estar llevando a cabo cada viernes de cada semana para hablar de lo que realizamos a lo largo de la semana, pero también anticiparnos a eventos que vamos a estar realizando. El diálogo es fundamental para el ejercicio de gobierno, y en el gobierno que me toca representar, en el periodo 2022-2024, el diálogo va a ser abierto siempre con todos los actores, mediante todos los esquemas, siempre tratando que a través del diálogo, de los consensos, podamos construir una ciudad hermosa, pacífica, con mucho bienestar. Es nuestro deseo de su servidor y también de todos los integrantes del ayuntamiento, me refiero a regidores, síndicos, pero también personal de confianza. Hoy quiero anunciar de que el día lunes 13 de junio a las 10 de la mañana, frente a las oficinas de la Subdirección de Ingresos, se va a llevar a cabo el sorteo Bienestar. Cuando iniciamos la recaudación, hicimos una propuesta de que todas las personas que vinieran a participar con la recaudación, o sea, pagar sus derechos, impuestos, tendrían la posibilidad de participar en una tómbola de regalos. No pudimos hacer este sorteo durante la jornada electoral y aparte porque hicimos el trámite ante la Secretaría de Gobernación a nivel federal, quien nos definió esta fecha para poder llevar a cabo el sorteo y se va a realizar el día lunes 13 de junio a las 10 de la mañana frente a las oficinas de la Subdirección de Ingresos. Así que estén atentos, lo vamos a transmitir a través de las distintas redes sociales, de muchos medios de comunicación, vamos a tratar también de difundirlo a través de la radio, frente a notario público, vamos a seleccionar los números ganadores que van a ser merecedores de bonitos regalos, principalmente electrodomésticos, que estoy seguro los va a hacer feliz, y es una manera de poder recompensar el apoyo que nos dieron. También pues explicarles que ese recurso que hemos obtenido, histórico por supuesto en la recaudación de los primeros meses de este año, nos ha ayudado mucho a empezar a tomar las decisiones, hacer las compras necesarias para poder resolver problemas que teníamos desde hace mucho tiempo. Gracias a la buena recaudación, ya adquirimos una parte del terreno que se va a destinar al INSABI, al Instituto de Salud del Bienestar, que es el nuevo esquema que propone el Gobierno de México y que mediante el financiamiento del Gobierno de México se propone construir el nuevo hospital de Tuxtepec. Sí, es cierto, es un tema ya trillado, que nos han engañado mucho, que son muchas primeras piedras. Eso es el pasado. Yo no me puedo detener en el pasado sin aspirar a conseguir lo que la ciudadanía necesita y lo que es real, que Tuxtepec necesita un nuevo hospital.
Esta gestión la empezamos desde hace mucho tiempo. A mí me tocó en el espacio como diputado federal, en la pasada legislatura, tener varias entrevistas con el titular del INSABI, el ingeniero Ferrer, y también con Carlos Sánchez, que es subdirector de infraestructura hospitalaria, donde había la propuesta de construir un hospital en Tuxtepec, Oaxaca. Pero fue hasta la visita del presidente de México que hizo a Tuxtepec hace un poco más de un año, donde él anunció que en Tuxtepec está la propuesta de construir un hospital. Esto para mí tiene mucho valor porque quien lo dijo es el presidente de México y todos sabemos que Andrés Manuel cumple con su palabra y yo estoy seguro que la va a cumplir con Tuxtepec. Pero para que hablemos de construcción, primero tenemos que tener un terreno donde construirlo y tiene que ser un terreno apto, un terreno que lo avale tanto la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca como la Dirección General de Planeación de Salud Federal, así como el INSABI. Desde hace ya bastante tiempo andamos persiguiendo un terreno donde poder construir ese hospital. ¿Qué es lo difícil? Encontrar un terreno que sea barato. Todos los terrenos céntricos o que están cerca del centro de la ciudad son muy caros. Son muy caros por el costo que tiene la propia propiedad. Y lo que se hizo, que el INSABI encontró un terreno, y lo que hicimos nosotros ya cuando llegamos a ser gobierno es hacer las economías, ahorrar dinero, para que pudiésemos aportar recursos económicos a la compra del terreno del hospital. El INSABI requiere 4 hectáreas para construir ese hospital, 4 hectáreas. Podrán decir algunos, es mucho, el terreno del actual hospital es menos de 1 hectárea, ¿para qué quieren tanto? Simple y sencillamente porque tenemos que tener visión a que este hospital, este terreno, en 10 años, 20 años, se va a requerir que se amplíe, porque Tuxtepec es una ciudad que sigue creciendo. Hoy somos 160 mil habitantes, además que el hospital atiende a toda la región del Papaloapan. Entonces queremos comprar un terreno lo suficientemente grande para que ya no estemos detenidos en 10 años a que otra vez el terreno ya es insuficiente, el edificio es insuficiente y ahora tenemos que comprar otro terreno. Por eso se adquiere este terreno de 4 hectáreas que está legalmente bien, no hay ningún problema con el terreno. Y el acuerdo que tomamos con el gobernador, porque esta discusión entre el gobernador Alejandro Murat y un servidor tiene mucho rato que estamos platicando cómo hacer para comprar el terreno. Él había hecho una promesa al inicio de comprar la totalidad, las 4 hectáreas, pero por complicaciones económicas que siempre suceden en los gobiernos, se le complica al gobernador y le dije, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, no podemos dejar pasar esta oportunidad, porque si pasan los meses y llegamos al siguiente año, ya estamos en el 2025 y el presidente Andrés Manuel se va en el 2026 y él lo ha dicho, él no quiere dejar obras inconclusas, por eso es importantísimo empezar con el proceso de compra. Fue el acuerdo que tuvimos con el gobernador, que el municipio aportaba la mitad y el gobierno del estado aportaba la mitad. Lo que se concretó la semana pasada es que ya el gobierno municipal, a través de un acuerdo de cabildo, me autorizó a su servidor y a la síndico firmar este protocolo de escrituración y ya las primeras 2 hectáreas son propiedad del gobierno municipal, son propiedad de Tuxtepec, Oaxaca. Lo que prosigue que en la sesión del siguiente jueves vamos a hacer ya la donación al INSABI de estas 2 hectáreas. Por supuesto, vamos a colocar una temporalidad, confiamos en el presidente, pero tiene que ir una temporalidad quien si en determinado tiempo no se construye, el terreno volverá a ser propiedad del municipio de Tuxtepec, Oaxaca. Y la promesa que el gobernador en este mes de junio va a adquirir las otras 2 hectáreas para que en su totalidad el INSABI pueda construir el hospital. Lo que sigue es que con la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, con el propio gobernador, con el ingeniero Ferrer, director del INSABI, y Carlos Sánchez de Infraestructura, vamos a visitar, porque ya el presidente López Obrador construyó varios hospitales en el país, hospitales similares. Aquí se pretende construir un hospital de 120 camas, es la promesa que tenemos hasta ese momento. Entonces vamos a ir a recorrer otros municipios, otros estados donde hayan un hospital de 120 camas, para que ese proyecto ya validado por la DGPLADES, se pueda construir aquí. Porque de lo contrario, elaborar un proyecto con todos los permisos nos llevaría mucho tiempo que corre en riesgo, vuelvo a repetir, la construcción de nuestro hospital. Por eso es que propuso al propio ingeniero Ferrer, para ya no tardar mucho tiempo, para ya no esperar más, ir a visitar hospitales del INSABI que se construyeron, por supuesto, recientes,
y encontrar un hospital de 120 camas que se adecue aquí a las necesidades de Tuxtepec. De hecho, ya tienen la propuesta, creo que va a ser en Nayarit, en otro estado que vamos a visitar para encontrar ese modelo. Pero bueno, esto también fue resultado de la buena recaudación. También pues compramos dos camiones nuevos de basura, se compró un volteo nuevo porque iniciamos un programa de mantenimiento de caminos. Hoy el Consejo de Desarrollo Social Municipal en Tuxtepec, Oaxaca, no solamente está integrado por las autoridades auxiliares. ¿Qué es una autoridad auxiliar? De manera general es un agente municipal, un agente de policía, un presidente de colonia, un presidente de fraccionamiento, son autoridades auxiliares, así los clasifica la Ley Orgánica Municipal. Y el Consejo de Desarrollo Social Municipal, que es el consejo máximo que decide la ejecución del gasto de los recursos para obra pública, hoy también cuenta con la integración de todos los comisariados ejidales. ¿Cuántos comisariados ejidales hay en Tuxtepec? 69, y se les invitó y la gran mayoría participó dentro del evento de priorización de obras, y con ellos nos comprometimos a varios programas. Primero, el rastreo de caminos. Segundo, la construcción de ollas de agua para beneficio de los ganaderos. Y tercero, el dragado de arroyos. Y todos esos recursos, que son millonarios recursos, los estamos ocupando de los ingresos propios. A esta fecha ya le dimos mantenimiento preventivo por el tema de las inundaciones a muchos arroyos, y se los quiero detallar. Primero, el Apopal. El Apopal es el arroyo que viene desde la colonia 5 de Mayo, Las Flores, La Magisterial, llega aquí por el Trigal, pasa Hacienda Real y termina adelante del rastro hasta llegar a Río Tonto. Ya se le dio mantenimiento dragado a ese arroyo, desde La Magisterial hasta pasando Hacienda Real. Ya se le dio mantenimiento y dragado también un arroyo en el siglo XXI, quienes pasan en tiempo de lluvia siglo XXI se coincidirán conmigo que a veces se desbordaba el arroyo y pasaba arriba de la carretera. Eso ya no va a volver a pasar porque ya le dimos mantenimiento bien a ese arroyo. En La Moderna, en el arroyo San Jacinto, le dimos mantenimiento. En el Escobillal, Manantiales de Escobillal, se quedaba incomunicado con el arroyo, ya le dimos mantenimiento. Apoyamos a los productores de plátano de Santa Rosa, para culminar en Pueblo Nuevo Papaloapan, y hoy estamos en Las Piñas también dándole mantenimiento o dragado, desasolve al arroyo de Las Piñas. Y por otro lado, pues estamos trabajando con los comisarios ejidales dándole mantenimiento a los caminos. Ya lo hicimos en El Porvenir con el comisario ejidal, ya lo hicimos en San Bartolo con el comisario ejidal, ya lo hicimos en Santa Rosa, en Santa Teresa, ya lo hicimos también en Pueblo Nuevo Papaloapan, hoy estamos trabajando en Paso Canoa. Y así estamos tratando de ayudar a todos los comisariados ejidales con la rehabilitación de caminos. Y por el otro lado, desde La Carlota, Lázaro Cárdenas, Arroyo Limón, hasta Betania, estamos construyendo ollas de agua para beneficio de los ganaderos. Aparte también de los ingresos fiscales, aportamos una cantidad de recursos en un convenio que firmamos con la Financiera Nacional de Desarrollo. La idea es de que productores de plátano, de limón y de piña puedan solicitar créditos a la financiera y ese capital que aportó el gobierno municipal sirva para la garantía del crédito que se le dan al productor y el productor tenga que poner un mínimo de recursos para solicitar un crédito y podamos agilizar el otorgamiento de créditos a los productores. Todo eso lo hicimos de los ingresos fiscales gracias a la aportación de muchos de ustedes. Fue una recaudación histórica, superamos en los últimos años la recaudación que se ha tenido y eso lo hemos dedicado para estas compras y adquisiciones. Yo lo digo con toda claridad, hoy tenemos una estabilidad financiera, o sea, son finanzas sanas las que tiene Tuxtepec, Oaxaca, suficientes recursos para atender las demandas presentes y también las demandas futuras. ¿A qué me refiero? Pues desastres naturales, ya vienen el tiempo de lluvias, donde todo ese trabajo preventivo de caminos, de dragado de arroyos, lo hicimos con la finalidad de que los riesgos disminuyan, pero no lo podemos evitar. Vivimos en una zona privilegiada, tan hermosa, tan rica, tanta agua. Presumimos que aquí lo que se siembra se da, porque pues la tierra es rica para producir por tanta agua que tenemos, pero eso se convierte en un riesgo en tiempo de lluvias, que al llover suficiente agua, ya sea arriba de Tuxtepec o que venga de la Sierra Juárez,
pues lógico que los ríos desbordan y provocan desastres, pérdidas materiales, y el gobierno pues estará atento también para resolverla. Y otra buena acción que empezamos con estos ingresos fiscales es que el Comité de Adquisiciones, hoy ya hay un Comité de Adquisiciones integrado por regidores y funcionarios que autoriza las compras que se hacen en el ayuntamiento. Decidimos comprar, sin exagerar, kilómetros de tuberías. Compramos kilómetros de tubería de la mejor calidad, ADS, esa tubería corrugada que se ocupa para los drenajes, porque independiente de las obras públicas que se estaban construyendo, el gobierno municipal hoy está construyendo y está dando rehabilitación a muchos drenajes sanitarios. Es un problema constante, y ustedes me lo han dicho a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, de que hay hundimientos, de que el drenaje ya se me sale en mi casa, que el drenaje pues está taponeado porque construyeron una casa. Identificamos al inicio del gobierno 30 drenajes colapsados. 30 drenajes que no entraron en la priorización de obras, les digo por qué. Porque muchos de estos drenajes, las autoridades auxiliares no las atienden. Ejemplo, ¿no? El drenaje en el Reencuentro, estamos rehabilitando un drenaje en el Reencuentro. La autoridad auxiliar tiene otra necesidad. En Costa Verde hay otra necesidad y hay un drenaje colapsado. En el centro está lleno de drenajes colapsados y las autoridades piden otras obras. Por eso nosotros decidimos que de estos ingresos fiscales comprar suficiente tubería para rehabilitar, independiente a las obras públicas, 30 drenajes colapsados aquí en Tuxtepec. Resolvimos el drenaje colapsado que estaba en la calzada Víctor Bravo Aguja. Ese drenaje, si hay aquí unos seguidores conectados de la Magisterial Los Ángeles, podrán coincidir conmigo que resolvió el problema de un foco de infección que tenían en la colonia magisterial. Ahí había, sin mentirle, una laguna de aguas negras porque no bajaba el drenaje, estaba colapsado en la calzada Víctor Bravo Aguja y todas las tuberías estaban llenas de drenaje. Por supuesto, desbordaron y generaron una laguna, un foco de infección terrible. Era un olor, en serio, inexplicable, o sea, mal. Resolvimos ese drenaje, bajó, se secó la laguna, incluso hasta en Costa Verde ya se les estaba regresando el drenaje, en el Fobice Costa Verde ya quedó resuelto. En Santos de Gollado también resolvimos un colapso que tenían, que había reclamo ahí por el Hotel María Lourdes, ya se reparó. Reparamos en el Paraíso, aquí al lado del TEC, ahí en el estacionamiento había una laguna de aguas negras. El hueco ya estaba abierto desde hace más de un año, ya lo reparamos. Ya terminamos aquí en Hidalgo también la reparación, nos pasamos a la Colonia del Progreso también a hacer una reparación y posteriormente la siguiente semana vamos a empezar un drenaje aquí en La Piragua nuevamente, de unas familias que con justa razón se manifestaron. Ayer fuimos a platicar con ellos, antier fuimos a platicar con ellos, ya el asunto está completamente resuelto, ya les explicamos de que hay una planeación, que tan importante es su queja como la de todos los vecinos que tienen actualmente drenajes colapsados, pero los vamos a atender. Vamos a buen ritmo, el personal de la Subdirección de Agua Potable y Alcantarillado, mucha experiencia, mucho conocimiento, completamente entregados, la directora de servicios básicos también, Elvira, bien entregada, y vamos a ir cumpliendo con esta solución de los drenajes colapsados y también a la par la construcción de obras públicas. Este año, si las cuentas no nos salen mal, si las cosas van como hasta el momento, vamos a hacer un promedio de 180 obras con el recurso del ramo 33 fondo 3, y aparte con ingresos propios estamos haciendo otra gran cantidad de obras públicas para beneficio de todas y de todos los ciudadanos. Aparte de la gestión, vino el gobernador del estado hace algunas semanas, ya conseguimos la pavimentación de todo el bulevar Bicentenario. Si ustedes recuerdan, este bulevar se ha ido pavimentando por partes, entramos de 500 metros, van pavimentando, sin alumbrado porque no lo han hecho completo. Nosotros vamos a pavimentar en un solo año casi 1,600 km, o sea, todo de un solo año, desde donde terminó la obra anterior, que casi es por Vichosa, hasta el puente Caracol, un bulevar bien hecho, con iluminación al centro. Una parte la aporta el gobierno municipal en este convenio que se tiene con Capufe y el resto lo pone el gobernador del estado. Yo agradezco mucho la disposición del gobernador Alejandro Murat, que ha atendido nuestras peticiones, y esa es una de ellas. La segunda, que ya está en comité de adquisiciones, la donación por parte del gobierno del estado de un camión recolector de basura más. Vamos a tener 3 camiones nuevos. El objetivo es obtener uno más este año. Estoy tras la gestión de un camión más
lo estamos solicitando a Pemex para ver si nos ayuda con un camión más. Y el segundo año de nuestro gobierno vamos a comprar 3 camiones más. El objetivo es que cuando nos vayamos nosotros en estos 3 años, más del 50% de los vehículos de limpia pública estén completamente renovados, porque tiene mucho tiempo que no se adquieren. Y además que se compran camiones de mala calidad. En estos 2 camiones que se compraron, yo quiero decirle a la ciudadanía que lo consultamos con los trabajadores de limpia pública. Fueron ellos quienes nos dieron sus recomendaciones y fue que compramos los camiones. Siempre el punto de vista del trabajador continuamente tiene estos instrumentos, pues para nosotros es importante. Por eso ya compramos 2, viene una donación del gobierno del estado, andamos tras una gestión más y la idea es que el siguiente año sigamos comprando para mejorar el servicio de limpia pública. Uno de los servicios necesarios, indispensables, pero viene de la mano también la reglamentación. No hay un reglamento del servicio de limpia pública. No se ha hecho un reglamento y por eso pues hay un desorden. Y nuestro compromiso es empezar mediante el trabajo legislativo, empezar a reglamentar en consenso con la gente. Ya terminé de preparar el primer reglamento de limpia pública que quiero primeramente el lunes presentárselo a la Cámara de Comercio y buscar a muchos actores sociales para que me den su punto de vista. Queremos un reglamento consensado con la ciudadanía, que no sea una imposición desde el gobierno, sino que lleve el consenso de todos, pero siempre visualizando el orden, porque es lamentable a veces que lo más fácil, que es vivir en el desorden, a veces es lo que nos agrada, lo que nos gusta, pero todos aspiramos a que esta ciudad cambie. Y para que cambie tiene que haber el acompañamiento de la ciudadanía y para eso son los reglamentos. Yo estaré presentando este reglamento el día jueves en sesión ordinaria al Cabildo para que se turne a comisión, solicitar que se hagan foros de discusión donde participe la ciudadanía, donde participen los estudiantes, los maestros, amas de casa y cuando se apruebe que sea un consenso general para que tenga esa aceptación, ese respaldo y sobre todo la gente lo respete. No, porque de nada sirve llenarnos de reglamento y la ciudadanía no participe. Pero bueno, eso va de la mano con limpia pública. También en el proceso de la veda electoral arrancamos el Museo Casa Verde. Ya es parte del gobierno municipal, ya el gobierno municipal acepta el Museo Casa Verde como un organismo público descentralizado. Anteriormente tenía solamente la Casa de la Cultura como organismo público descentralizado. Hoy tenemos 2 más, que es el museo y que es el Instituto Municipal de Planeación. El día de ayer nace el INPLAN porque ya tiene su reconocimiento ante el SAT, ya tiene su propio RFC, ya empieza a tomar forma esta propuesta de planeación que yo tengo muchas buenas ideas del INPLAN, yo sé que va a funcionar, es un organismo autónomo completamente que va a buscar a través de la investigación, de los proyectos, de los convenios, empezar a generar esos proyectos grandes que requiere Tuxtepec. Hay proyectos que no se pueden atender al día a día. Nosotros estamos abocados en reparar drenajes, en la limpia pública, en las banquetas, los pavimentos, pero los grandes problemas de ordenamiento de la ciudad, de contaminación, no da tiempo a atenderlos desde el ejercicio de gobierno. Por eso es la creación del Instituto Municipal de Planeación, es ajeno. O sea que el gobierno está, Irineo se va y el INPLAN continúa y va a ser ciudadano porque va a ser integrado por un consejo de ciudadanos de Tuxtepec que van a ayudar a tomar las mejores decisiones acerca de qué proyectos construir. Y va a ser el INPLAN quien le diga al presidente municipal, mira, tengo este proyecto de limpia pública, tengo este proyecto de reordenamiento de la ciudad y el presidente tendrá que hacer su tarea de gestión. Pero cuando un presidente vaya a gestionar al gobierno del estado o al gobierno federal y le diga, tengo un Instituto Municipal de Planeación que me está nutriendo de información, pues por supuesto que el municipio pues adopta un papel más serio para la gestión y yo estoy seguro que va a dar resultados. En 3 años lo vamos a dejar suficientemente maduro al INPLAN para que el siguiente presidente pues tenga todos los elementos para la gestión y una gestión planeada. Son las 2 figuras que ya creamos, ya les hablé rápidamente, déjenme checar los mensajes porque sí, me fui muy de rápido para ver si tienen alguna pregunta para comentarles. Ya saben que aquí está abierto, si quieren a comentar algo acerca de... Si quieren comentar algo, yo con todo gusto voy a responder. En un minuto les voy a platicar acerca del SAT, de esta...
inquietud que tienen muchos usepecanos acerca de qué va a pasar con el SAT, qué es la deuda del SAT. Todo eso se los voy a platicar porque es necesario que ustedes lo sepan. Es necesario. Miren, en el año 2016, el gobierno en turno cometió una irregularidad, porque de total de los sueldos de los trabajadores, la cantidad retenida, en teoría, del ICR, no la notificó al SAT. Todos los trabajadores tenemos la obligación de pagar impuestos y se nos retiene un ICR, que es el patrón, lo retiene y notifica al SAT. Durante el 2016, todo lo ejercido en nómina no se notificó al SAT. Fue hasta años después cuando a través de una auditoría detectaron eso y instruyeron al gobierno municipal efectuarse el pago, porque la deuda no es del nombre, la deuda es de la figura jurídica que es el ayuntamiento. Nosotros los nombres somos pasajeros, las personas son pasajeros, pero la deuda o lo que se contraiga de deuda queda para el ayuntamiento por siempre. Entonces le notifican al gobierno siguiente que tendría la obligación de pagar y el gobierno inicia un procedimiento, un juicio, por la razón de que del 100% de la nómina, un 7% de ese total era de personas desconocidas o fallecidas, un 7%, pero el 93% restante era real, eran personas que trabajaron durante el año 2016, que se le retuvo en papel el ICR, pero no se notificó al SAT. Entonces el SAT dice, a ver, está bien, este 7% está dudoso, pero el 93% es real, págame todo. Y el gobierno en su momento dijo, no, nosotros vamos a meter un juicio por este 7%, pero el resto tiene que tiene que pagarse. Ese juicio tardó años, sigue en proceso el juicio, no sabemos cuándo termine, pero si resultara a favor el juicio del Ayuntamiento de Tuxtepec, lo que estaría desapareciendo probablemente es el 7%, que es lo que está en duda, pero el 93% del origen del crédito ya creció muchísimo. Hoy Tuxtepec tiene una deuda de 80 millones de pesos, lo hemos platicado con mucha responsabilidad con las y los regidores, hemos tenido 3 reuniones con el SAT, hemos tenido reuniones con el asesor que lleva este juicio, este proceso de defensa del gobierno municipal de Tuxtepec, y pues no hay salida, no hay salida. Estamos esperando la última actualización porque mes con mes el SAT actualiza. Esta cantidad de 80 millones era de inicio del gobierno, ya pasaron 5 meses, probablemente ya esta deuda incrementó y cada mes que pasa va a ir incrementándose más y más. Aquí la decisión que debemos de tomar desde el ayuntamiento es pagar o no pagar. El hecho de no pagar, pues sigue pasando el tiempo. El despacho ya fue pagado para llevar este juicio, este procedimiento, y puede resultar a favor o en contra en un año, 2 años, o a lo mejor nos vamos nosotros y sigue el juicio, pero también la deuda sigue creciendo, los intereses, los recargos, las multas, todo sigue creciendo. Y probablemente al siguiente presidente le venga una multa muy grande. Y que el SAT va a llegar el momento, incluso que pueda hasta embargar bienes del municipio, o cobrarse, o ponerse más complicado el asunto. Yo entiendo que se mezcla lo político y empiezan los señalamientos de que quieres defender a Juan, a Pedro, a María. Yo no tengo un compromiso con nadie. Yo tengo un compromiso con el pueblo de Tuxtepec. Ese es mi único compromiso. Por lo tanto, con responsabilidad estoy ejerciendo y actuando el momento que me toca vivir. Hoy me toca presidir ese gran municipio y tengo que tomar decisiones para beneficio de este municipio. Por supuesto que el pasado es malo, todo lo que pasó es malo con relación a este tema, pero tenemos que tomar decisiones hacia el futuro y sería una irresponsabilidad de mi parte actuar con omisión a que esto siga creciendo, que le caiga el problema a alguien más, porque así se ha pensado, que se vaya el problema y alguien le va a caer y eso es un acto irresponsable y no lo vamos a hacer. Lo puedo asegurar a nombre de mis compañeras y compañeros regidores porque a pesar de todas las diferencias, que han sido debates muy intensos, a pesar de todo eso hemos podido platicar bien sobre este asunto y hemos tenido la oportunidad de preguntar al SAT qué pasa si no pago
¿Qué pasa si soy omiso? ¿Tengo responsabilidad? ¿Cuánto puede crecer en 2 años más esta deuda? Todo eso hemos preguntado. Incluso el despacho que asesoraba al gobierno municipal anterior y que lleva este juicio, le preguntamos, ¿cuál es tu postura? A ver, dime, soy el nuevo presidente municipal, ¿qué hago? ¿Pago o no pago? El asesor claramente dijo, paguen. Si tienen la posibilidad de pagar, paguen, porque esto va a seguir, va a crecer, y si resulta a favor del gobierno municipal, solamente vamos a poder condonar el 7% y el 93% sigue creciendo de manera exorbitante. Exorbitante, imagínense, de 25 millones ya son 80 millones, es mucho dinero. Pero lo tenemos que resolver, vamos a esperar un informe actualizado del SAT, lo vamos a platicar con mis compañeras regidoras y regidores, yo hago un voto de confianza que vamos a tomar las mejores decisiones. Tendrá el cabildo que tomar la decisión por mayoría calificada, que significa las 2/3 partes de los integrantes del cabildo, tienen que aprobar que este juicio, que se inició hace 3 años, 2 años más o menos, nosotros lo retiremos. ¿Por qué? Porque el SAT dice, yo no puedo negociar con tu CEPEC si el juicio sigue caminando. Tendrías que retirar el juicio para negociar el 100%, ¿no? Y negociar el 100% tendríamos que buscar esquemas con el gobierno del estado, con un banco para encontrar un financiamiento. De los 80 millones de pesos se recuperaría gran parte, casi el 75% de lo que se pague. Se perdería el 25%, que es una gran cantidad, pero estaríamos resolviendo un problema. Y a la par, pues, iniciar los procesos de demanda, de denuncia, porque a la fecha no hay ningún proceso de denuncia. Eso dejarlo claro también. Se inició este juicio, pero no es una denuncia formal con quienes cometieron esa irregularidad. Nosotros tendríamos que hacer lo procedente, pero sería el ayuntamiento quien lo determine. Eso es brevemente. Ya cuando tenga los números reales, yo prometo convocarlos a una transmisión, explicar desde un pizarrón, así en una línea del tiempo, cuánto fue el origen, cuánto creció cada mes, cada año, y cuánto puede crecer dentro de 2 años y medio más. Es un tema delicado y pues es necesario que ustedes estén enterados de las decisiones que estamos tomando en el ayuntamiento. Decirles también de que tenemos una página del gobierno municipal, voy a poner la liga, ahí es donde recibimos reconocimientos por parte de Transparencia. Somos un gobierno que busca, mediante los medios de información, dar la apertura. Si ustedes entran a la página del gobierno municipal, que es tucepec.gob.mx, aquí en la página hay una opción que dice Gaceta Municipal, y dentro de Gaceta Municipal vienen todas las sesiones de Cabildo. Todas las sesiones de Cabildo que hemos tenido son transmitidas a través de las redes sociales, de los portales del gobierno municipal, y ustedes, si no pueden verlas en su momento, si no pueden consultar en su momento las sesiones de Cabildo, pueden entrar a la página de gobierno municipal, ¿no? Ir a Gaceta Municipal, a sesiones de Cabildo, y aquí miren, ven todo el historial de sesiones de Cabildo, desde la primera hasta la última, ¿no? Ven la fecha, el tipo de sesión, si es solemne, ordinaria o extraordinaria, el número y el orden del día. Y vienen 3 ligas a la derecha. Primera es para ver el video, si ustedes quieren ver el video de la repetición de esa sesión. Segunda es la Gaceta Municipal. La Gaceta es un documento obligado de que por una sesión o un resumen de sesiones deben ir en una Gaceta. Y por último, la copia de la sesión de Cabildo. Ahí ustedes pueden consultar todos los acuerdos que se han tomado con la firma de todos los regidores para que tengan conocimiento de los acuerdos, reglamentos que hemos hecho. Lo menciono esto porque pues ya después de 5 meses ya nos empezamos a ordenar. Todos los jueves van a haber sesiones de Cabildo para atender los temas del gobierno municipal. Esto nos va a obligar a los regidores pues a empezar a hacer trabajo legislativo. Nuestra obligación es hacer reglamentos, derogar reglamentos, adicionar modificaciones, todo lo que tenga que ver con la legislación municipal. Ese es nuestro trabajo y es lo que tenemos que hacer todos los jueves, ¿no? Las acciones de gobierno se tienen que reglamentar desde el Cabildo, ¿no? Aparte de cualquier recomendación, sugerencia en asuntos generales, pero asuntos generales, yo me acuerdo ahí en la Cámara de Diputados que era el minuto
del que quería llamar la atención, ¿no? En la Cámara de Diputados, al último se cerraba la sesión y dejaban el micrófono abierto para quienes quisieran comentar algo. La tarea fundamental del regidor, del presidente, es hacer trabajo legislativo y empezar a reglamentar cada una de estas cosas. Por eso los invito para que puedan checar el portal del gobierno municipal, tiene mucha información. Casi todas las quejas de transparencia las estamos manejando, enviando al portal. ¿Quieres saber cuánto gana Irineo Molina? Pues vete a la página. ¿Quieres saber si trabaja o no trabaja tal persona? Ahí lo vas a encontrar, ¿no? ¿Quieres ver los acuerdos de Cabildo? Ahí están también. Estamos tratando de llegar a una transparencia lo más cercana a lo que la ciudadanía desea. También informarles de que ya estamos en proceso de la instalación de los nuevos semáforos. Han visto ustedes en los cruceros principales gente trabajando, gente contratada por la Dirección de Obras Públicas. Se compraron semáforos primeramente para los bulevares. Desde el entronque del Bulevar Bicentenario con el Muro Bulevar hasta Independencia con Benito Juárez se van a instalar semáforos nuevos. Los semáforos que actualmente existen son de una marca local, una marca que tiene problemas desde su diseño, más allá de que si la energía falla, de que los bajones de energía hacían que fallaran los semáforos, tiene fallas de origen la fabricación de los semáforos porque se les filtra mucha agua y eso hizo que todos los LEDs, si ustedes se dieron cuenta, casi todos los semáforos que eran de LED, ya no son de LED, tienen los focos antiguos. O sea, dejaron el cascarón moderno con los focos antiguos. Francamente, no convenía meterle mano a esos semáforos. Los vamos a reutilizar, sí, los vamos a colocar en otros puntos de la ciudad, pero en los bulevares principales, en el Bicentenario y Benito Juárez, y hasta el Antonino Fernández y el Plan de Tuxtepec y el Ávila Camacho, queremos tener semáforos nuevos y de buena calidad. La empresa que seleccionamos es una empresa internacional, mexicana, pero internacional, que se llama Cemex, Semáforos de México. Ustedes lo pueden consultar en internet. Creo que son, sin temor a equivocarme, el proveedor número uno de semáforos en el país. A ellos lo contratamos, fue casi 9 millones de pesos que pagamos de ingresos fiscales, del dinero que pagaron los contribuyentes, y ya estamos en proceso de que lleguen para instalar estos nuevos semáforos, que van a estar coordinados. Van a tener pasos del peatón correctos. Por eso se está haciendo toda este trabajo de obra civil para poderlos colocar bien. Esos semáforos se van a poder incluso sincronizar con otra inversión grande que va a tener el gobierno municipal, de los ahorros que hemos tenido, de un propio C2. Vamos a tener un centro de vigilancia, propiedad del gobierno municipal, que vamos a coadyuvar con el C2 estatal, pero vamos a tener tecnología de punta. En eso estamos ya ajustando los últimos detalles para empezar el proceso de selección, de licitación para la compra, directamente al proveedor. Nosotros nos vamos directamente con el proveedor, no ocupamos intermediario. Y todo eso pues ha sido de los grandes ahorros que hemos tenido en el gobierno municipal. Hemos aplicado una política de austeridad así seria, responsable, cuantificable. Imagínense los ahorros que hemos tenido en combustible. El primer año ahorramos más de un millón de pesos, el primer mes, perdón, más de un millón de pesos de lo que se gastaba el mismo mes en el año anterior. Hoy venimos teniendo un ahorro de 600,000, 700,000 pesos, y eso que tenemos maquinaria para el dragado de arroyos, maquinaria para el mantenimiento de caminos, maquinaria para la construcción de ollas de agua, maquinaria para las obras públicas por administración. Aún con todo eso seguimos teniendo muchos ahorros en combustible. Y eso es gracias pues a los buenos manejos que hemos tenido desde el gobierno municipal, y ese ahorro pues se está invirtiendo en más y más acciones para beneficio de Tuxtepec. Pero bueno, agradezco mucho a quienes se conectaron. Voy a leer rápidamente unos mensajes. Gracias a Germán Ocampo Rivera. Felicidades, falta mucho por recorrer, pero excelente trabajo. Se va a hacer de donde se terminaron hasta la caseta Caracol. Exactamente. Selene Cuevas, gracias por tu mensaje. Muy importante hacer las aclaraciones, me dice Margarito López, por supuesto, para eso es este canal, este programa, para poder tener el derecho de réplica de muchas cosas que se dicen allá afuera, ¿no? A ver, me pregunta, ¿cuándo van a terminar de arreglar el bulevar Antonino Fernández? Eso ya estamos por terminarlo. Tuvimos unas complicaciones en el Antonino Fernández, y no es por la lluvia,
Porque se recuerdan de que ahí pasan unos ductos de gas. Ahí pasan unos ductos de gas que nos complicó la ingeniería principalmente. Porque se hicieron mecánicas de suelo que nos obligaban a cumplir ciertos requisitos técnicos en lo que es la compactación. Pero cuando nos cruzamos con estos registros, estas tuberías que de los ductos de gas, nos obligó a realizar una compactación distinta a través de otro estudio de mecánica y todo eso. Ya están en los procesos finales de un buen relleno. Vamos a hacerlo con concreto hidráulico, un concreto hidráulico de un espesor correcto para que pues, eso esté de manera permanente. Lo quisimos hacer así porque quienes caminamos diariamente por ese camino, diariamente, sabemos que es un área que cada año, 2 años, 3 años se tiene que reponer. Es mucho el dinero que se gasta en esa área. Nosotros nos vamos a gastar un poco menos, pero ya va a quedar bien. Cuando se termine ya va a estar bien y por supuesto, pues, para el futuro. Vamos a cuidar mucho los niveles para que no se almacene el agua. Estamos cuidando mucho eso con topografía. Vamos a cuidar que no nos falle. Y la idea es poco a poco empezar a pavimentar todo eso. Todo, poco a poco lo vamos a hacer porque como Chiltepec es mi tierra, Catepec, Valle Nacional, de Playa Vicente, por ese bulevar, vale la pena hacerlo bien. Me dice que tiene 5 meses, no tiene 5 meses, empezamos en marzo ese bulevar. Y sí hay gente trabajando ahí y cuidando ahí. Los apoyos para personas con discapacidad, sí es cierto, González Rodríguez, Maurilio, hoy entregamos sillas de ruedas, bastones. Que le llevamos movilidad para el bienestar, el Cabildo aprobó un presupuesto para la adquisición de sillas de ruedas, esta es la primera entrega, vamos a tener una segunda entrega, ya estamos en la preparación del padrón, un padrón transparente, honesto, de beneficiarios del programa alimentario, queremos entregar como mínimo 4.000 despensas para beneficios de las personas con discapacidad. De que si ya recibes el apoyo de adultos mayores, ya podemos. Es un gran sector porque todavía hay un gran sector de personas con discapacidad, adultos que todavía no cumplen 65 años y que tienen una enfermedad que requiere del apoyo alimentario, por eso va a ser nuestra prioridad atender ese sector que hasta el momento no ha sido atendido y ya empezamos con los trabajos de hacer este padrón que va a ser transparente, va a ser aquí en el portal de internet para que todos ustedes lo vean. Pero bueno, ya me llevé mucho tiempo, casi 49 minutos. Espero que de su agrado este programa, nos vemos el siguiente viernes para hablar de los temas de la semana, para el derecho de cualquier cosa. Y pues decirles a todas y a todos de que el objetivo es claro, tenemos que hacer un buen trabajo desde el gobierno municipal, tu se lo merece, la gente de tus departamentos, lo vamos a hacer y con mucho gusto. Yo me siento contento porque estoy rodeado de unos capaces de que están también en el cabildo, estamos independientes de nuestras diferencias políticas que están descansando en este momento, estamos haciendo un compromiso de Tuxtepec, Oaxaca. Un saludo y muchas gracias por acompañarme a todas las personas que estuvieron en este programa de Dialoguemos por el Bienestar de Tuxtepec, Oaxaca. Muchas gracias. Buenas noches. Esto fue Diálogos por el Bienestar. Comunicación directa e interactiva entre el presidente municipal Irineo Molina Espinosa con las y los ciudadanos de Tuxtepec. Muchas gracias por su participación. Buenas noches.